Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mixin. Ya estamos de vuelta en un nuevo Speed Build, un Speed Build especial Halloween o Día de Todos los Santos, depende de cómo lo llaméis en vuestro país. Antes de nada, hoy no hay saludos especiales porque es un Speed Build que ya lo tenía preparado, así que no puedo dar los saludos especiales como suelo hacer en los vídeos de día a día. Pero bueno, si eres nuevo suscriptor o has dejado un comentario, bienvenido al canal y espero que disfrutes mucho. Hay que dar un saludo genérico, pero de verdad, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de la casa, que la casa está aquí haciéndose y yo pues me explayo aquí con vosotros, yo me empiezo aquí a charlar con vosotros y se me olvida la casa. Bueno, la casa en cuestión es una casa inspirada para una criatura de la mitología eslava, la famosa Baba Yaga. Esa vieja esquelética que le gusta comer niños. Ya, yo me quedé en plan, vale, sabía que te gustaban los niños, pero guay. Yo la primera vez que escuché de una bruja que comía niños me quedé en plan, me recuerda a la de Hansel y Gretel. Pero no, esta bruja, bueno, yo la llamo bruja, pero técnicamente no es una bruja, es una criatura. Vive en Rusia, si mal no recuerdo, sí. Y tenía un pequeño problema con la casa. Dije, no puedo hacerla fielmente a la casa de Baba Yaga, porque la casa de Baba Yaga se eleva del suelo con dos patas de gallina. Y hay un pequeño problema. En los Sims 4 no tenemos patas de gallina. Y como no tenemos patas de gallina, dije, vale, ¿cómo hago para que sea la casa de Baba Yaga sin que sea patas de gallina? Pues la monto en un árbol. Y es lo que hice, le di un toque ahí al toncón, como que está montada en el árbol, como que está incrustada en el árbol, y que sube para arriba y en plan, por eso le salen esas ramas del techo, en plan, es como si el árbol y la casa estuvieran fusionados. Porque fijaros que en la casa hay ramitas también por ahí rociar, a veces atraviesan. Está pensado para eso, para que la casa en sí parezca que está incrustada dentro del árbol, que el árbol y la casa están juntas. Bueno, os voy a informar un poquito de que es la primera vez que estoy haciendo esta forma de construcción, que es, primero coloco todas las cosas, reorganizo la sala y después las decoro con pequeños detalles, con pequeñas cositas. Y la verdad, aunque parece un poco caótico, yo creo que el resultado es bastante bueno. Dejármelo en los comentarios si estáis satisfechos con el resultado de que he hecho. En plan, de eso de primero decoro toda la sala y después vemos cómo las vamos decorando. Está guay. Bueno, la casa en sí, pues como que yo en mi cabeza, Baba Yaga es una bruja. Sé que no es una bruja, es una vieja loca que representa la vida y la muerte y se come niños. Pues yo en mi cabeza siempre he pensado que Baba Yaga era una bruja. Y dije, pues la casa tiene que ser de una bruja loca, psicópata y muy chula, con muchas cosas de brujería, muchas varitas, muchas pociones. Y la casa un poquito así, como que hecha polvo. Por eso tiene muchas grietas, que es lo que estoy haciendo ahora, pone muchas grietas, muchos bollos, mucha suciedad en las paredes, como que no limpia mucho Baba Yaga. La casa la tiene ahí muy caótica, con mucho clúter, me encanta el clúter. De verdad, una casa sin objetos rociados, sin mucho decoración a mí, no sé, me queda muy raro. En plan, vale, yo te la hago, pero es un poco extraña. No sé. A mí no me gusta una casa muy vacía, por eso las casas modernas pues me quedan raras. Y aún así las lleno con un montón de decoración, así que es raro. Bueno, como estáis viendo, la casa tiene muchos objetos del modo de depuración. De verdad, he sacado una cantidad de objetos, de brujería, de todo. Y lo he plantado aquí. Todo lo que me parecía de brujería, dije, esto pega, esto también. Lo metí en una habitación y después lo fui decorando. Esto me encantó. Me encantó. Yo estuve... me lo pasé como un niño, de verdad. Hacer casas fantasiosas es lo que a mí más me gusta. Después me peleé un montón con ellas porque después no me quedan como yo quiero. Es más, la casa esta, desde cierto ángulo, me encanta cómo queda, pero después, no sé, me choca esta. Me gusta cómo está quedando, me gusta cómo queda, pero al mismo tiempo no... ¡Ah! Choca. Son cosas raras.
Bueno, en esta ventana tenía claro que esta ventana pensaba ser así, como que la bruja, como que Baba Yaga ponía un montón de sus cosas ahí. Iba a poner más pociones, pero dije, no, ahí estaba ser en plan, como que necesita cosas para sus pociones y las coge, los ingredientes, los coge de la ventana directamente y los echa al caldero. No tiene que darse la vuelta ni nada, solo tiene que acercarse un poquito a la ventana, coge esto y echarlo. Y también tiene mascotitas, tiene un sapo. Un sapo ahí muy chulo, muy especial, muy gracioso. Y un montón de esqueletos. Bueno, esqueleto en realidad solo tiene el que está al lado de la chimenea. La cabeza esquelética del ave. Creo que tiene dos esqueletos de ave, no me acuerdo. Y un montón de huesos que ahora después lo pondré, está muy guay. Y también tiene un búhito. Lógicamente eso es clásico de bruja. Todos los brujos y hechiceros tienen de esto. Y aunque de verdad se supone que la casa, yo me inspiré en Baba Yaga para hacerla. Al final parece más la casa de una bruja que la de Baba Yaga, pero es que tampoco encontré muchas casas de Baba Yaga. Para inspirarme dije, sí, mucha decoración, mucho estilo así colorido, pero ese no es mi estilo. Sabéis que a mí hay muchos colorines no me gustan, ni siquiera para mi forma de vestir me gustan los colorines, en plan. Sí, un toque de color está bien, pero me gustan más los tonos apagados, oscuros, siniestros. Y está chulo. Al menos es mi opinión. Dejadme en los comentarios de verdad si os ha gustado, si está gustando. Si tenéis alguna idea de alguna construcción. Sabéis que yo leo todos los comentarios, os respondo todos los comentarios. Y pues si a vosotros os ocurre una idea de construcción, yo veo cómo puedo hacerla y la intento hacer. Que a mí no me cuesta nada. Esta construcción la vais a tener en la galería básicamente ya. Desde antes del vídeo ya la tenéis en la galería. Y voy a intentar subirla también al blog. Pero para eso tengo que hacerle foto al interior. ¡Ay, qué prisa! No sé en qué momento se me ocurrió hacerlo del blog, de verdad. Porque no soy una persona que me guste eso de ser constante en plan con las cosas y el blog, como que es mucho trabajo, sobre todo de colocar las fotos. Es lo que más me prisa me da con el blog, por lo demás. Solo tengo que coger los documentos, subirlos al WinRAR. Al WinRAR no, amiga. Comprimirlo todo y subirlo. Y todo el mundo puede disfrutar de ello. Está guay. Yo. ¿Veis? Soy muy disperso. Me disperso mucho. Bueno, esta casa es para un solo sim, porque Baba Yaga es una sola persona, no suele vivir con mucha gente, y voy a contar un poquito de ella. Baba Yaga es de la mitología eslava, y como ya os he dicho, su casa le salen patas de gallo o de gallina, y se eleva para moverse por toda Rusia, yo en plan. ¿Vale? ¡Qué locura! Me encantó descubrir eso. Fue en plan, vale, sabía que su casa iba, pero en pata de gallina, pero yo pensaba que era solo una pata de gallina. Cuando yo descubrí de que eran más patas de gallina, que eran dos, en plan, está guay, está guay. ¿Sabéis qué? No recuerdo cuándo conocí a Baba Yaga. De verdad, no tengo ni idea de cuándo conocí a Baba Yaga, la mitología de la historia de Baba Yaga, o la leyenda, mejor dicho. No sé cuándo la conocí, yo siempre me ha gustado mucho. Las leyendas, las mitologías, tengo un montón de bestiarios, de criaturas mitológicas de todo el mundo, sobre todo griegas y romanas. Son los bestiarios más populares. Pero me encanta eso de la mitología, de saber cosas de leyendas, me encanta. Y no puedo deciros cuándo conocí a Baba Yaga. Creo que fue en uno de estos vídeos que veo por YouTube, en plan, tres seres mitológicos, tres criaturas mitológicas. Y dije, oh, me fascina, a mí está guay. Y pensando en una construcción para Halloween, pues dije, oye, pues la casa de Baba Yaga tendría que quedar chulísima para Halloween. Y dije, pues sí, ¿para qué no? ¿Por qué no? Y aquí la tenéis, una casa en el árbol. Se puede considerar una casa en el árbol. Se me traba la lengua hoy. En el árbol, se puede considerar eso. Una casa en el árbol para una bruja muy chula. Y el exterior me ha quedado guapísimo. De verdad. Yo creo que está perfecto. A mí me ha gustado, de verdad. Como ya he dicho, hay una posición que me flipa cómo queda la casa. Me fascina.
Y ya sé, mi casa suelen parecerse mucho una a otra, pero es que no sé. Es mi estilo, un poco caótico. La verdad es que me costó un montón hacer esta casa. Porque vosotros veis que yo la estoy haciendo aquí súper rapidísimo en el vídeo. Estáis viendo cómo me escucháis a mí si os da la gana, si no me silenciáis. Si no me silenciáis y empezáis a escuchar música y veis ahí el vídeo tranquilamente. Pero de verdad me cuesta un montón hacer esta construcción. Me ha llevado 2 semanas hacerlo. 2 semanas. Fijaros lo que os digo. Creo que es de las pocas veces que me ha costado tampoco hacer una casa. También tenía el plazo límite de que sabía que tenía que ser para el 31, para el último día del mes de octubre. Y dije, tengo que ponerme, venga, vamos, no la dejé abandonada, vamos, continúa. Me iba metiendo esa presión yo mismo. Y como que, pues al final ha quedado bien. Al ser también pequeñita, creo que también ha influido en eso. Que como es pequeñita, no tenía tampoco que buscar mucha decoración, no me tenía que pelear mucho. No como la casa mansión que estoy construyendo hoy, por Dios. Esa me está deprimiendo. He terminado al fin de esa otra construcción la primera planta. Con su jardín y todo. Solo la primera planta. Y no he decorado todavía ni los pasillos. Y tiene 4 plantas. Y yo en plan, hostia, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esa construcción? Pero la verdad es que me gustó cómo queda, así que en algún momento la tendréis también esa en el canal. Es una mansión grande de unos 64 por 64, creo que es, sí. Creo que es del solar más grande que tenemos ahora mismo los Sims. Y dije, hostia, pues está guay. Bueno, os voy a hablar un poquito de los jardines. Bueno, del jardín de esta construcción. El jardín es cuestión, pues. Tampoco es mucho, lo único que tiene así en especial es unas calabazas que después pondré al parchito, como siempre. Mira, ahí están las calabazas. Y un poco así de zona de jardinera con cosas y plantitas mágicas así, con colorines especiales. Por lo demás, está guay. Unas vallitas para delimitar las casas. Porque eso es lo que no me gusta de los Sims, que en plan, no, no. Yo vivo en una ciudad. Vivo en una ciudad y estoy acostumbrado a que los edificios estén pegados unos a otros. No verlos pegados me choca un montón. Y me choca de verdad al construir, al verlo en los barrios. En plan, ¡ah! Como en Inside Mice 1, yo estoy acostumbrado a verlas como en Inside Mice 1, las cosas pegadas una a otra a peñucar. Se me va la olla, de verdad, hoy se me está yendo la olla. Pero es normal, es Halloween. Y hay toque de queda, así que en plan, menudo Halloween más divertidito. Sin poder salir de casa. La noche de todos los santos encerrado, no puedo salir. De verdad, detesto el toque de queda, pero bueno. Es por nuestro bien, es para que se vaya el virus este inútil de las narices ya, a ver si conseguimos ya erradicarlo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que no puedo salir ni siquiera de mi propia ciudad. Estoy confinado dentro, estoy encerrado en una ciudad. Por lo menos puedo salirme hasta la 11. Puedo moverme por todo. Por donde vivo. Y por lo menos la gente que vive. Mis amigos que viven aquí, pues bueno. Puedo también verlo. Y quedar con ellos hasta esa hora. ¿Veis? Yo divago aquí mucho. Por eso me gustan los Speedbull, porque me pongo a charlar, me pongo a hablar aquí de las cosas. Y se me va la olla, empiezo aquí una tras otra y blub, 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 y ya está. Y aquí estamos, pues yo charlando de mi vida, y de todo un poco. Pero bueno, como siempre, en la descripción tendréis el nombre del solar, lo tendréis ya disponible en la galería y voy a intentar subirlo al blog cuanto antes. Ay, qué prisa ponerme a hacer fotos ahora del solar. Pero bueno, eso es todo, en realidad. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like, comentarlo y suscribiros. Pasar un feliz Halloween o Noche de Todos los Santos. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo Speed Build. ¡Adiós!